¡Claro! A ver, la lista. Pero oye, pero Mike, ¿quieres poner el carro como un loco? No estoy a lo caro, chicos. Voy a ir seleccionando. ¿Cómo lo vas a seleccionar si lo estás agarrando todo? ¡Lo que necesito! ¿En serio el jengibre? ¿Para qué quieres así unas galletas con ese sobre de jengibre? ¡Cállate, me parece galletas! ¿Y con un paquete de 20 de canelas? ¿No vas a hacer demasiados o sí? Pues, ¡obvio que sí! ¡Pañales! ¡No seas un perro así! ¿Y un extranjero? ¡Ahora mía! ¡Se agarró los tomates! ¿La has aceptado de casualidad? ¿Qué? ¿Langostinos? ¡Oiga! ¡Pero es que va a tirarlo todo de uno y ni siquiera hacerla y no me dejan hacer la compra! ¡Sí, pero tú no nos estás haciendo a nosotros! Vamos a ver. Cereales, mantequilla... ¡Mírame! ¿Pero qué has hecho, Mike? ¡Te chocaste con ella! ¡Me lo he liado! Novia, Rasputin, son suyos este perro que se llama Mike. Sí, es algo un perro loco como el resto. Y no saben que él depone un psicopato de perro como este. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Me llamaste psicópata? ¡Te odio! ¡Te odio! ¡Te odio! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Te odio! ¿Pero qué? ¡El perro habla! Sí, sí, tú ya sabes, lo adoptamos hace muchos años atrás. ¡Oye, pero me robó un poco! ¡Es que quería saber qué está pasando aquí! ¡Doctor! ¡Este perro habla! No me gusta que esa dama de perro azul me llame un psicópata. ¡Ay, pero no vas a estar escribiendo! ¡Es un nuevo de la familia! ¡Es que nadie sabe! ¡Oye, qué le dices con el señorito Mike! ¿Al perro parlante? Es nuestro mejor cliente. ¿Por qué siempre nos dimos cuenta que después de tanto no va a volver a pasar? Está bien, pero dile a ella que no me llame un psicópata la próxima. Oye, Raptor, ¿pero por qué el perro habla? ¿Tú no eres de que eres de esta familia y esta señora? ¿El Clementine? Ah, no te preocupes, solo es la hija de la novia de Rasputin. ¿Por qué me sorprende que unas damas siempre son así? ¡Ja! ¡No me fastidies! ¡Está igual, Finn! ¡Espérate! ¡No me digan aquí! ¡Te vas a tener un pasillo! ¿Y para qué? ¿Para ir a la sección? ¡No te fastidies esta vez! ¡Ay, vamos a ver con esto! ¿Una sirviera para afeitar? No creo que sirve para esta vez. ¿Una cara de afeitar? ¡Esta de vete, Mike! Porque sé que eres como ella. ¡Es rosa! ¡Pues si lo quieren morder! ¡Uy! ¡Perdóname! ¡Mike! Esto es para mujeres. Pero se puede saber para qué llevas un rollo de papel. Porque el baño lo ocupas demasiado. Pero solo lo usamos una vez. Además, yo te agarré tu comida. Pero es... pienso. ¿Empiezo? ¡Ah! ¡No me gusta esto! Porque yo quiero un chocolate. De ninguna manera te compran chocolate. Ya estás gordo. Maldito perro. ¡Gire, baile, verso! ¡Ah, le tiro porque es el mejor cliente de la tienda!